era juguetón y dicharachero, cuando Ketel Abad trabajó con Pedro Infante en la película Dos tipos de cuidado. Enriqueta Margarita Labat Bayona, mejor conocida como Ketel Abad, fue reconocida actriz de la época de oro del cine mexicano, con una trayectoria intachable. Además, participó en más de 100 películas, entre estas, Dos tipos de cuidado, protagonizada por Pedro Infante y Jorge Negrete, bajo la dirección de Ismael Rodríguez. En Dos tipos de cuidado, Jorge Bueno, personaje de Jorge Negrete, ama a Rosario, quien es prima de Pedro Malo, interpretado por Pedro Infante. Por su parte, Pedro está enamorado de María, hermana de Jorge. Durante un año, Jorge se ausenta del pueblo y regresa. Pero al regresar, se lleva una gran sorpresa al enterarse de que Pedro se casó con Rosario. Herido y resentido, Jorge comienza a cortejar a Genoveva, personaje de Ketel Abad, hija de un general. Dos tipos de cuidado fue una película maravillosa. Lleva 60 y tantos años de filmada y sigue vigente. Para mí es importantísima, es una delicia de película, comentó Ketel Abad en aquella ocasión. Sobre cómo fue trabajar con Pedro Infante, en el programa 24 por segundo dijo que el ídolo de Guamúchil era muy juguetón y dicharachero. Con respecto a Jorge Negrete, la actriz mencionó que era muy serio y gustaba invitar pan con café. Don Jorge a todas nos invitaba todas las tardes. Cargaba una cantidad enorme de pan de dulce que le gustaba mucho y nos invitaba a todos pan con café. Recordemos que Ketel Abad murió a los 94 años de edad el día 4 de diciembre del 2023 a causa de un problema de salud derivado de un cáncer de mama que le diagnosticaron en 2019. En sus últimos años de vida se convirtió en toda una TikToker, compartiendo sus recetas de cocina, anécdotas actorales, pensamientos y reflexiones. Sus últimos momentos los pasó en su hogar en la Ciudad de México junto a sus hijos Teresa, Pablo, Armando y Enrique, fruto del matrimonio que tuvo con el cinematógrafo Armando Carrillo Ruiz, quien falleció en junio de 1994. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.